¿Sabes? Este es uno de mis sitios favoritos. No sé por qué razón, pero aquí nunca me he sentido solo. Ya lo sé, papá. Aquí es donde nos vimos la última vez. ¿Recuerdas? Nos vimos en el parque y nos tomamos un café. Tenías prisa y te marchaste rápido a la oficina. Pero hiciste algo inesperado. Volviste a los 5 minutos y me dijiste que me querías llevar a uno de tus lugares favoritos. Y vinimos aquí. Eso no es del todo cierto. ¿Por qué? Tú tomaste un café y yo una cerveza. Hay que ser preciso. ¿Por qué regresaste a la cafetería, papá? Porque soy cobarde. Desde que tu madre y yo nos separamos, tenía miedo de perderte. Cada vez que te veía me inventaba cualquier cosa para no estar mucho rato contigo. Luego lo pasaba fatal. Creía que no estando mucho tiempo contigo, no iba a sufrir tanto. ¡Qué estupidez! No, papá. A mí también me daba miedo verte. Sobre todo cuando era adolescente. Muchas veces no sabía qué decir. Siempre estaba cabreado o ansioso por el trabajo. Pensaba que había dejado de ser importante para ti. Cuando eras pequeña, recuerdo una noche después de acostarte. Me quedé mirando un rato cómo dormía. Y pensé que era maravilloso ser padre. Ser tu padre. En ese momento sentí que era la experiencia más importante de mi vida. Y comencé a llorar. Recuerdo que me escondí en el baño porque no podía dejar de llorar. Y no quería que me vieras tu madre. Cuando te separaste de mamá, no entendía por qué te habías ido de casa. Y comencé a odiarte. Era una niña que no entendía nada. Y no sabía por qué estaba en medio de una guerra creada por sus padres. Lo siento. Sé que sufriste mucho. Yo y tu madre lo hicimos bien contigo. Ya. Ya nada de eso importa. Ya no estás, papá. Yo solo quiero dejar de estar triste. Ya no puedo más. Pensaba que al venir aquí me iba a sentir mejor. Pero no es así. Echo de menos, papá.